Pues ayer tuve un pequeño virus estomacal que me tuvo postrado y bastante perjudicado, pero ya ahora estoy algo mejor, no sabía si iba a poder hacer este viaje y ahora pues mi idea es ir a Granada para estar con la mía mamá. Si queréis acompañarme en este viaje, por favor, no os cortéis, hacedlo. Bueno, para aquellos que me aconsejasteis que no pusiera esto aquí, pues lo he puesto aquí. Yo sé que me tapa los instrumentos, pero por lo menos puedo ver el velocímetro, parte de las revoluciones. Un frío increíble. Un frío, pero frío, 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 frío. Tráfico moderado, amigos míos. Crónicas de Vidas en Red en auténtica movilidad. Y he echado gasolina. Estaba con tres rayitas, se me ha quedado en una, en dos, y cuando se me han quedado en dos ya he hecho la parada de rigor. Voy más o menos a la mitad. Me deben de quedar, pues yo creo que un par de horitas. Y poco más, vamos a seguir el camino y ya os iré contando cuando llegue. Hasta Ya pronto. llegando a Granada, y como aquí es laborable, pues ¿qué es lo que me encuentro? Super follón. Atascazo del 15. Bueno, amigos, pues ya estoy en casa de mi madre, en Granada, disfrutando de esta bellísima tierra, que es mi tierra. El viaje ha sido muy bueno, muy agradable, sobre todo el último tramo ya cerca de Granada, que aquí no es festivo, pues se nota que no hay tanto tráfico hasta que llegué a Granada y menos mal que tengo el entrenamiento Jedi de Madrid, sus circunvalaciones y su denso tráfico que me ha hecho desenvolverme con bastante seguridad en el tráfico de aquí de Granada, que no es nada despreciable. Y lo que sí ha sido un problema ha sido horroroso porque he llegado aquí a las 2 y pico, a las 2, y ha sido durillo encontrar aparcamiento. No ha sido nada fácil. Algunas reflexiones sobre el trayecto en sí. Dentro de lo cómodo que ha sido el trayecto, mi velocidad de confort son 110. A 110 voy bien. Y necesito tener una distancia de seguridad bastante más larga. Aquí la gente van súper pegados unos a otros que como frena el de adelante te lo comes. Yo necesito, no sé, si son 300 metros, o sea, que haya tiempo, que si el otro frena en seco, a mí me dé tiempo a frenarme con seguridad. Y también que no, el de atrás no me coma, aunque lo cual es difícil si va muy pegado, cosa que me molesta bastante. Pero lo que sí me doy cuenta cada vez más es que un milisegundo de distracción puede ser fatal. Ha habido un momento en el que he mirado el móvil, así en plan, y el coche se te va. Y he dicho, nunca más. O sea, esto de la gente que va conduciendo y mira un SMS, mira un WhatsApp, hace una llamada, olvídate. Activa Google Now y dale las instrucciones que necesites, o Siri, o lo que sea. Pero no mires la pantalla, no toques la pantalla. Ni un milisegundo. Porque es que es peligrosísimo. Peligrosísimo. Es que, además, es la ley de Murphy. Seguro que el momento en el que mires la pantalla, el de adelante frena, se cruza uno. Desastre. Así que, máximo cuidado. Así que, bueno, ahora voy a descansar. He comido con mi madre y luego esta tarde vamos a hacer algunas compras necesarias. Súper contento de venir en coche a la hora que quiero y que necesito, porque hoy no tenía claro si iba a salir. Ya que ayer estuve bastante, bastante perjudicado, pillé una especie de virus que me tuvo, pero hecho polvo, muy hecho polvo. Así que ahora estoy que he comido un poquito y me siento como si hubiera comido un pavo, pero he hecho bien comer poco. Vamos a ir a compras esta tarde, hace un día muy bueno, no hace tanto frío, de hecho paré a echar gasolina y hacía un frío colosal. Y vamos a disfrutar de este tiempo con la mía mamá. Qué pocas ciudades hay como Granada. Y un día como el de hoy, con este sol, este río Genil que algo de agua lleva, pues apetece mucho caminar, dar un paseo. Son las 4:30 de la tarde y desde luego ya hay gente en los bares, en las terrazas, disfrutando del sol, como debe ser, antes de que caiga el frío mordoriano, que aquí también muerde con bastante intensidad. La vez que vengo a Granada, una de mis visitas obligadas es la librería Flash en la calle San Antón, que no sé si sigue ahí,
Tampoco sé si abre a estas horas de la tarde, cosa que dudo. Pero en cualquier caso voy a darme un paseíto y vamos a ver las zonas emblemáticas de Granada. Bueno amigos, pues aquí empezó mi viaje y aquí continúa. Ahora mismo es domingo, son las 8:44 de la mañana, ya me he despedido de mi amada madre y volvemos a hacer el camino. Estoy haciendo una cosa curiosa, estoy editando el vídeo, lo estoy haciendo desde el iPad y básicamente estoy usando Google Drive como disco duro externo. Entonces, lo que pasa es que es un poco rollo porque tengo que pasarlo de Google Drive y luego tengo que descargarlo al iPad y del iPad al carrete, del carrete al iMovie. Pero bueno, tampoco se tarda tantísimo, sobre todo si hago clips cortos de vídeo. Así que si queréis acompañarme, acompañadme. Os cuento algo genial. Pues he venido aquí, he hecho una parada en el Costco pensando, bueno, aprovecho, lleno gasolina en el Costco, que está muy barata y como algo. Pues no. No hagas planes, amigos míos. Porque la tarjeta del Costco que siempre va conmigo no la encuentro. Así que está en la fila. He hecho la fila para echar gasolina y resulta que la tarjeta no me acompañaba, cosa que siempre va en mi mochila. Así que aquí estoy, in the middle of nowhere. Menos mal que traía algo de comida y agua. He hecho una paradita. He podido habituallarme y bueno, estoy al lado de casa, estoy a 30 minutos de casa, pero vaya parada in the middle of nowhere. Aquí estoy, amigos. Vida en movilidad. Y esto es lo que grabé con la GoPro. La puse a grabar y dejé que grabara hasta que la batería se agotara. E incluso la ventosa se terminó cayendo, pero por lo menos yo pude estar concentrado en el noble arte de conducir. Una cosa, sí, en la vuelta sí encontré importantes bancos de niebla en dos tramos muy concretos. La primera vez que pongo las luces antiniebla. Y bueno, un trayecto muy cómodo. Al volver pronto, pues la verdad es que no había prácticamente nada de tráfico, pudiendo hacer un buen ritmo. Y eso sí, ya en Madrid, pues la cosa se puso un poquito más densa, pero sin ser lo que seguramente sea esta tarde, que se va a liar bien la cosa. Así que aquí estoy grabando el vídeo con el Mac y ya en mi casita. Gracias por acompañarme en este viaje, amigos.